a un nuevo video de apertura de cajas. Y hoy, chicos y chicas, vamos a abrir las nuevas cajas de la página. Tenemos cajas de 4 dólares, de 13, de 43 y atención, la gran caja de 215 dólares. Como siempre, abriremos cada una de las cajas y luego vendrá la batalla. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Así que vamos al lío, vamos a ver si tenemos suerte. Voy a abrir las tres más tochas porque sé que a vosotros os gusta la acción. Así que primera caja de 13 dólares. Esto es todo lo que contiene, no está nada mal. La Icarus Fell sería una maravilla porque si no me equivoco yo solo tengo la Blue Phosphor en mi inventario azul. Así que venga, vamos a ver qué sale. Primera apertura de la caja de 13 dólares. No está mal este AK, el M4-9S también, pero el resto nos hace perder. Vendemos lo que no interesa y vamos a abrirla una vez más. Se llama Jolly Roger. A ver si nos está algo que merezca la pena. Creo que no está nada mal. Este AK debería ser 10.49, 4.50. A ver, no nos ha hecho perder mucho dinero, pero no hemos ganado en ninguna de ellas. Probaremos luego con la batalla. Marauder. Vamos a ver, porque estos ya son palabras mayores. 43 pavos. Aquí, por ejemplo, está la Hot Rod, la Princeton. Tenemos cuchillazos, guantes, AKs. Vamos a ver. Joder, 218. Esto pica. Es una tremenda hostia. Gracias a Dios del vídeo del martes tenemos bastante balance para maniobrar. Nos toca el AVP 41 pavos, 37. Bueno, no está mal porque las que nos han tocado están cerca del valor de la caja. Pero queremos, chicos y chicas, el premio gordo. Queremos que con alguna ganemos. ¡Vamos al lío! Y en esta no va a ser la verdad. En esta todo lo contrario. La verdad es que ha sido estampada mayúscula. De hecho, voy a vender todo porque ahora viene lo bueno. Ahora viene la caja de 215 dólares. Aquí, evidentemente, te puede tocar barbaridades. Así que vamos a abrirla uno por uno tres veces, ¿vale? 215 dólares, Black Pearl. Oye, me llamo Black. Eso tiene que ser una señal, por favor. De momento bien, ¿no? Un Classic Knife, ¿cuánto cuesta? 283. Primera caja, primera victoria. De hecho, este cuchillo lo pondré para sortear luego. Quiero añadir otro sorteo más. ¡Vamos con el segundo! Venga, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Ay, los guantes estos! ¡No! Creí que era el survival, chicos. ¿Cuánto valen estos guantes? 61 dólares, madre mía. A la tercera va la vencida, va. Al menos hemos ganado en la de antes. Creía que era la lava. Creía que era el arabesco dorado. Iba a salir desnudo por las noticias. Bueno, 120 dólares. Hemos ganado en una, pero en el resto nos hemos estampado. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicos y chicas? Batalla de cajas. De hecho, vamos a hacer una 2 versus 2. Y vamos a meter las cajas importantes, que van a ser la de 13 dólares, la de 43 y la de 215 pavos. De hecho, vamos a meter 5. Son 1.300 dólares de batalla. De hecho, no sé si puedo esta. No, no me deja. Vale, perfecto. Y en esta batalla, al abrirse, pues ¿cuántas son? 15 por 4, 60 cajas. Podremos adivinar, o podremos ver, mejor dicho, cuál es la que más merece la pena. De hecho, ya en la de 13 dólares me ha dado más que en todas las de antes. Empezamos bien. AVP, Princeton por otro lado. Bien, me gusta lo que veo. Es la barata, pero coger 100 pavos de ventaja nada más empezar. La Asimov, tío, le ha tocado la Asimov. 128 pavos de arma. Nos han remontado muchísimo. Estamos a 5 dólares. ¡Joder! Va bien en una batalla de cajas esta caja, ¿eh? Va muy bien, Jolly Roger. Nos quedamos... ¡Hostias! Creo que nos han remontado, chicos, ¿sí? Nos sacan 50 pavos. Bueno, Marauder. Aquí puede haber cuchillos. Es una caja de 40 pavos. Una Fuel Injector que no está nada mal. Son 90... Estamos cerquita, de hecho, estamos a un dólar, de hecho. Imaginaros perder una batalla de 1.300 pavos por un dólar. Puede pasar, ¿eh? 424, vale, adelantamos por la izquierda. Tranquilos, zona de confort. Vamos a ver, esa Princeton me gusta. Tiene que valer 34 pavos, no está nada mal. Joder, sacamos un dólar, ¿eh? Esta es la batalla más justa que he tenido en muchísimo tiempo. Esa Containment Bridge nos debería hacer ganar, perfecto. Sacamos 20 pavetes. Y aquí ya, chicos y chicas, sentaros, prepararos porque empieza la acción. Empieza la caja de 200 dólares. Y luego haré batallas yo solo contra 4. Cuidado, ¿eh?
Mira, un freehand la ha tocado, tío. Bueno, 300 pavos. Me esperaba más, la verdad. Me esperaba bastante más. Uf, venga, va. Más o menos, yo creo. Vamos ganando por poquito. Tiene que pegar un pelotazo. De momento, la caja de $200 basta. ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Hostias! Vale, ganamos 200. No, me gana, me funde. Ese cuchillo vale muchísimo dinero. Por favor. Me gana. Le toca la puta Akihabara, chicos y chicas. 6.000 y se llevan una medusa y seguramente sea Factory New. Nos queda $213. Pues esto solo tiene... Y voy a vender todo lo que hemos conseguido antes. Nos quedan $839. Y esto sabéis que solo tiene un camino, chicos y chicas. Y el camino va a ser batalla de 4 jugadores. Creo que le voy a meter 3 de estas y 3 de estas, ¿no? Puedo meter... No sé si puedo meter... A ver, son $860. Tengo 839. Vale, vamos a meter. Estoy nervioso, ¿eh? Es que la que voy a hacer ahora es una barbaridad. Hemos empezado con unos $2,000, si no me equivoco, ¿no? Vale, puedo meter 3 de estas y 3 de estas, ¿no? Perfecto. De hecho, puedo meter una más. $819. Tío, le voy a meter clásico. Es que confío, tío. O sea, últimamente, Hydro me sonríe. Por favor. Venga, va. Marauder. Dame un cuchillo. Sí, tacatá. Bueno, esta es la caja barata, ¿vale? Esta es la caja en la cual no debemos como ponernos nerviosos a no ser que pegue un bombazo de la hostia. ¿Qué puede pasar? Le toca la de Empress. Vamos ganando. Vale, aquí con ir más o menos a la par del resto, yo me adapto. Fuel Injector, ese ya despega. Está en $100 más que el resto. Una Fuel Injector, es que joder, es dura, ¿eh? Pues bueno, no la devuelven. Vale, muchas gracias. Aquí empieza lo bueno. Puede ganar cualquiera, recuerdo, chicos y chicas. Recuerdo. Más o menos yo, pero no por mucho. Aquí yo pienso que va a ganar el que consiga un pelotazo. Y ya está. El que consiga una barbaridad, un Falcon. Vale, pero aún va a haber algo, seguro. ¡Pues no! ¡No lo hay! ¡Ganamos, chicos y chicas! Y recogemos todo, $2,070. Y yo creo que me voy a plantar aquí como un titán colosal. Así que vamos al sorteo nuevo. Chicos y chicas, este va a ser el sorteo. 2 cuchillos y una Fuel Injector. Limitado a 250 personas y el importe que me había equivocado, $20. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya habéis participado en los sorteos de $10, tan solo tendríais que depositar $10 más, porque cuando ponéis mi código se acumulan los depósitos. Así que sorteo puesto, chicos y chicas. Y hemos probado con muchísima suerte las nuevas cajas. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.